Santo. Amén. Que Jesús, el Señor que ha resucitado, esté con todos ustedes. Buenos días. Buenos días. Ahí viene el agua. Bendito sea Dios. Mis hermanos y hermanas, aún estamos en Pascua, en plena Pascua. ¡Felices Pascuas! Como que no están muy convencidos de que todavía es Pascua. Estamos en Pascua. El próximo domingo la iglesia celebrará la ascensión del Señor a los cielos. Y después, Pentecostés. Hoy las lecturas nos van a hablar que Jesús prepara a sus apóstoles para la venida del Espíritu Santo. De eso vamos a hablar y hay que poner mucha atención a las lecturas. Jesús ha resucitado y nos ha dado la vida y la salvación y quiere que participemos de su divinidad con espíritu agradecido. Dispongamos a escuchar su palabra y alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Una vez más, como estamos en Cuaresma, vamos a recordar nuestro bautismo, aunque ya el Espíritu Santo vive en nosotros, pero muchas veces está dormido. Buscando el Espíritu Santo. Vamos a esparcir agua. Y el Señor de la música nos va a acompañar con la música, si no, no le pago. Ok, vamos a traer el agua bendita. ¿Hay dos? ¿Dónde está el que hay? Usted, venga para acá. Con voz de júbilo, anúncienlo, que se oiga, que llegue a todas las rincones de la tierra. El Señor ha liberado a su pueblo. Aleluya, aleluya. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso,
Concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado. Y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a tomar asiento, mis queridos hermanos, y antes de escuchar la palabra del Señor, vamos a invitar a todos los niños, que se encuentren, niños y niñas que se encuentren aquí. Pasen todos los niños y niñas hacia adelante, si es que hay. Ahí viene la primera. Vénganse. Vengan la pey. No sabe qué pasó, la empujaron. Vénganse, todos los niños. Bien, extiendan su mano derecha, todos vamos a bendecir a estos angelitos. Señor Jesús, bendice, cuide y proteja a estos hijos tuyos. Dales el Espíritu Santo para que sean buenos cristianos y muy buenos ciudadanos. Que la Virgen María los cubra bajo su manto todos los días de su vida en la tierra. Que los bendiga abundantemente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los acompañe. Pórtense bien porque la catequista los va a llevar a comer pizza. Bien, vamos a prepararnos, hermanos y hermanas, a escuchar la palabra de Dios. Quiero que pongan mucha atención, porque de ahí ya saben que les pregunto sobre las lecturas. No me miren nomás, no pele los ojos, no se me apure. Por eso ponga atención a lo que dice la palabra de Dios, para que cuando yo le pregunte, usted me responda esto y esto y esto, dijo la primera lectura, la segunda y el evangelio. Así que ponga su celular en vibrador y volteemos hacia el angón y escuchemos reverentemente la palabra del Señor. Paz les doy.
No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Los invito, mis hermanos y hermanas, a tomar asiento. En este sexto domingo del tiempo ordinario, estamos caminando rápidamente y se va a terminar en este año la Pascua. Desde el domingo de resurrección se contaron 50 días para esperar la promesa del Padre de enviarnos a todos el Espíritu Santo, que nos va a recordar, porque ya todos los, levanten la mano los bautizados. El Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Y es un recordatorio cada año que tenemos que confiar y extender como cristianos el reino de Dios. No nomás los sacerdotes ni las monjitas, sino todo bautizado tiene el deber de extender el reino de Dios. De que los más cercanos de la familia tienen que conocer a Dios. Los padres, transmitir la fe a sus hijos. Porque un ser humano sin Dios no la hace. Jesús mismo nos lo dijo. Ustedes en mí no la hacen. Y efectivamente, ¿cuánta verdad tiene eso? ¿De dónde fue tomada la primera lectura? ¿Y qué decían los hechos de los apóstoles? ¿Qué decían? Perfecto. Sí puso atención. Nomás una. ¿Quién más? A ver. A ver. ¿Escucharon la primera lectura? A ver, levante la mano. ¿Quién la escuchó? Mire, ya les acatearon. Ya nomás dos, tres. Los demás no llenan nada. ¿Qué les dije antes de la misa? Escuche la primera lectura. Trae mucho. Le empezamos a escarbar y van a salir muchas cosas. Pero eso yo. Y, ok. ¿Qué es lo que surgió? Dijo un conflicto. Y grave. ¿Cuál era ese conflicto? La circuncisión. Ok. Sobre el problema de la circuncisión. Y fíjese bien, quiero que ponga usted, vea el librito, para que no digan que yo invento, le echo mucha crema a los tacos. ¿Cómo se resolvió ese problema de la circuncisión? ¿Cómo? ¿Quién les ayudó? Sí, las dos, seres humanos. Pero ellos reconocen, fíjense lo que dice. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. ¿Quién les ayudó a resolver este problema? Gracias, gracias. ¿Qué nos enseña a nosotros? Que cuando surja un problema en nuestro hogar, tengamos un problema personal, tenemos que dirigirnos ¿a quién? Al Espíritu Santo. La sabiduría de Dios es el Espíritu Santo. Cualquier problema, problema de enfermedad, problema de drogadicción, alcoholismo, de tantos problemas que existen en la vida. Todos los que estamos aquí ahorita tenemos problemas. ¿Sí o no? No hay ninguno que no tenga problemas. Todos de una u otra forma, ya sea de enfermedad, cualquier cosa. Entonces ya sabemos y por eso la palabra de Dios nos enseña qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. Porque la gente luego se paniquea. No se paniquee. Por eso la palabra de Dios nos enseña. Dios quiere que los días, los pocos días que vivamos en la tierra, quiere que seamos felices. ¿Sí o no? Solos no la vamos a hacer. Y una vez se lo digo. Si usted cree que usted suda agua bendita o le escurre aceite por aquí,
Por sí solo no nos vamos a salvar. ¿Sí o no? Sí. Ok. Levante la mano quien vino el domingo pasado. Alta, levanta. Gracias. ¿Se acuerda de lo que decía la palabra de Dios y de lo que prediqué? ¿Se acuerda? Del amor. Gracias. El amor. Que nos estuviéramos preparados porque no sabemos el día. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué crees que pasó? ¿Se acuerdan del señor Juan González que puso arregló el altar y que andaba ahí ayudando? ¿Qué cree? ¿Se murió? El señor, usted lo vieron el domingo los que vinieron, andaba arreglando el altar y andaba, yo hablé con él, llevé ese libro y todo eso. ¿Se acuerda de preparar el agua? ¿Se acuerda? Se murió el amaneció muerto el lunes. Le tronó el corazón. Y estaba contento. Él tenía tiempo ayudando aquí en la iglesia. Miren, yo comentaba con alguien que me avisó, le digo, desde que estoy trabajando en el hospital, estamos en un hilito. Usted hoy le puede dar un embolio. Usted hoy le puede, el corazón le puede fallar y ya mañana ya petateó. ¿Sí? Fíjese, cuando yo salgo, yo me pongo a reflexionar y ahora que estoy trabajando en el hospital, todos los días se mueren en el hospital. Yo se los dije el domingo pasado. ¿No se acuerdan? No quiero ser ave de mala agüero. Pero hay que prepararnos. De una u otra forma nos vamos a ir de aquí. Mucha gente tiene 25, 30 años que no se confiesa. Confiésese ya lo más pronto posible. Y esté preparado. Porque no se sabe. No se sabe. Y yo me pongo a observar a los enfermos. Muchos tienen 4-6 meses en la cama. Y que tienen un virus, y que tienen un virus. Y los doctores en shock. No saben ni qué tienen. Y enfermo, se va adelgazando. No come. Cada ratito puro huesito. Y no le hay ni qué. Y eso nos puede pasar a todos. Ayer platicaba con un señor, fue a México y regresó bien mal. Dice que tiene como 2 meses, no le para la diarrea. Y le dije yo, pues ¿qué comiste? Dice, pues sí salí y comí en un restaurante y todo, pero que come aquí uno aquí y come allá y no sabe ni qué es lo que comió. ¿Sí o no? Entonces le digo, mucho cuidado. Y dice, ya fui al doctor aquí, dice, ay, tuve que ir a Tijuana, dice, porque aquí... Fui al médico y me dijo, voy a hacerte análisis y vienes en 2 meses. ¿What? Dos meses. Y yo malo y malo, hasta 3-4 veces iba al baño. Ayer me están platicando. ¿Qué hice yo? Fui a Tijuana, me dieron medicina y ya me estoy. Entonces ya estoy componiendo un poco mejor, me siento mejor. Pero en un segundo. Segundo, vamos. Por eso Jesús quiere que nosotros entendamos que sin Él no la vamos a hacer. ¿Quién da la salud? Dios. ¿Quién da la salud? Dios. No vaya con la bruja, ella le va a quitar su dinero. Ella no le da la salud. Ella no es Dios. Ella no es Dios. Acerquémonos y comamos el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, que esa es verdadera comida y verdadera bebida para enfermedades. Por eso, hermano y hermana, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles surgió un problema, ya tenían problemas. En el año 49 se hizo un concilio y de esto fue la resolución que sacaron. 4 cosas importantes, dice bien. Fíjense lo que les dice aquí. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. Y no se nos cuenta San Lucas qué fue lo que se trató del concilio en el año 49, pero nos dice cuál fue lo que resolvieron. A saber, que se abstengan de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Dígame. Un pecado. ¡No! No empieza a dormirse.
¿Qué es la fornicación? Pecado. Adulterio. Ya existía desde aquel tiempo el adulterio. Ya había canitas al aire. Ya había pelones también. De tanta canita. ¿Ves? Y eso está en los 10 mandamientos, ¿sí o no? Sí. No fornicarás, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Esas son las cuatro cosas que sacaron el concilio de Trento, el concilio en el año 49. Primero, es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y nosotros. Primero el Espíritu y después ellos. El Espíritu y nosotros hemos decidido no más cargas. A saber, que se abstengan de la fornicación. Y de comer lo inmolado a los ídolos. Van dos. ¿Cuántas van? Cuéntenlas. Dos. La sangre. Tres. Y los animales estrangulados, si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. ¿Ok? Esas son cosas que todavía sí. La fornicación. De no comer cosas, como dice aquí, inmoladas a los ídolos. Como por ejemplo los brujos ofrecen gallinas y no sé qué. Gallos. ¿Se da cuenta? Y ese no nos lo podemos comer, ¿o sí? Pues no. Pero eso sigue todavía. Ok. Bien, esa es la enseñanza de la primera lectura. Vámonos a la segunda. ¿De dónde fue tomada la segunda? ¡Aló! Apocalipsis. ¿Dónde? Apocalipsis. ¿Qué dice el Apocalipsis? Ok. Es un adelanto de lo que vamos a ir. Levante la mano quien quiere ir al cielo. No todos, miren. Hay unos que no levantan la mano. Muchos dicen, no hay cielo, no hay infierno, no hay Dios. Ok. Okay. Ya cuando abras tus ojitos zapatillos allá, te va a decir el diablo, aló, surprise. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Ok. Nos da San Juan en el libro de Apocalipsis un adelanto de lo que vamos a ver en el cielo. ¿Y quién va a estar en el cielo? ¿Quién va a estar? Gracias. Vámonos. Ahí va. Dice bien, ¿qué es lo que miró? Un ángel lo transportó, ¿sí o no? Así empieza la lectura. A una montaña elevada y me mostró la Jerusalén. Vio la visión, la iglesia. ¿Qué representa la iglesia? La novia. ¿Quién es el novio? Jesús. So, se van a casar la iglesia y el novio, Jesús. Y fíjese lo hermoso, describe bien todo. ¿Cómo la vio? Semejante a una piedra preciosa como el de un diamante cristalino. Hermosa. Hermosa la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted es hermoso y hermosa. A él nos ve hermosos. Por eso se quiso quedar. Por eso se quiso quedar con nosotros, porque Él se hizo semejante a nosotros, menos en Él. Pecado. Tú te pareces a Dios y Dios se parece a ti. Por eso quiere que nosotros vivamos en paz, nos lo dice en el Evangelio de hoy. La paz os dejo, mi paz os doy. Quiere que nos amemos unos a otros. Quiere que nos respetemos unos. Y los esposos que vean la imagen de su compañero, de su esposo, de su esposa, la imagen de Dios. Para que haya paz y no paz más. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Bien. Y fíjense que sigue describiendo Juan. Como un diamante cristalino. Y fíjense lo que dice. No vi ningún templo en la ciudad. Ya no va a haber edificios. Porque el Señor Dios Todopoderoso en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Seguimos. Miren lo hermoso.
no necesita la luz del sol o de la luna. Ya no va a haber sol ni luna. Ya el domingo pasado dice que se acabó el mar, ¿se acuerdan? Sí. Que ya no había mar. Ahora dicen, ya el domingo pasado no va a haber mar. No necesita la luz ni el sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Oh my God. Eternamente con Dios, iluminados por Dios, y esa misma luz de la fuerza del resucitado es la que nos ilumina para seguir adelante. Tenemos aquí en la tierra, estamos viviendo en un valle de lágrimas, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que nos espera? Nos lo decía la semana pasada, Él enjugará todas las lágrimas. Todos hemos llorado, ¿sí o no? De una u otra forma, porque también se llora de alegría, ¿sí o no? Pero todos hemos sufrido. Levante la mano el que no ha sufrido para aventarle el libro. Todos hemos sufrido, ¿sí o no? De una u otra forma. A usted lo abandonó, su madre lo regaló, su padre no lo quería, y venimos todos traumados desde niños, ¿sí o no? Padre borracho, alcohólico, le pegaba a la mamá, fue tocado de niño, de niña, y amén. Por eso Jesús quiere que comamos su cuerpo, quiere que los cojamos a Él y no cojamos al brujo, a la bruja. Él por todos lados nos sale al lado, para donde quiera que nos muevamos nos sale. Vente, 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 cállate. Y uno terco se da la vuelta, le da la espalda a Dios, se aleja de Dios y sufre más. Peor, sufre. Sufre más porque confía en un hombre. Maldito aquel que confía en un hombre. ¿Se acuerdan? Palabra de Dios. Por eso, confiemos en Dios. Digámosle al Señor que en esta Pascua del 2019 nos aumente la fe. Y le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe hacia esa luz esplendorosa que es Jesús. Ya en el Evangelio, para terminar. El mismo Jesús, despidiéndose de sus apóstoles, y nos recomienda y nos da un mandamiento más, el mandamiento